Pendiente. La yo. Próxima rola es encargado de tirársela DJ Licona. A ver. Tenés que estar ready. Tenés que estar ready. Vaya, apúrate. Baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo. Zúñiga. Dice, ella te provoca bailando. Diablo, que zafaera. Oh, damn. No, cabrón, cualquier cosa que te ponga, rompe la carretera. Muévelo. Que zafaera. Ay, people. No, cabrón, cualquier cosa que te ponga, rompe la carretera. Tonto. Qué falta de
respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir si pa' ti? Tú saliste puesta pa' mí. Vino redita, me trompa la cepilla, me trompa la lollipop, solita se arrodilla. Ay. Tena la tete, mami, a venir sin panty. Yo tengo ese en el día, chaval, se jodió, se jodió. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma con un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Oye, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma con un rata, si Dios lo permite. Ay, si Dios lo permite. Toro. Allí fue la orientado la generación de nuevo, la verdadera. Bella, bella que los galactis, sepa que se te pongan los panties. Métele bella con los versatis, más puta que Betty Blue, la que se puso bella que me viste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga. Te está buscando, viste guía. Porque está bien buena, porque está bien buena. Está tan grande como Iri Chacón. La nalga bien grande como Iri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos para la tarde a tragarte el pati. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ay, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hombre, ya que dices. ¿Cómo dice? Oh, dale, úsala. Sin miedo. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión pero de nosotros morir. No nos cagamos de ir. Es que, ahora no la sé. Dale, dale saque chambegue. Que mis perros tienen hambre. Si les da calambre, le recelo la mano, son bravos. Los ramelones con el cabo. Tírenme cabrones que yo cinco tengo todo de turuleco. Ustedes. Ah. O te saco el guacamole. Que esto, güey, ole. Él atacamos el guacamole. Bueno, ya bueno, estuvo. Hoy. Sí, más bien, vos. Ya el lunes, Puyo de enero. Uh-huh. Arrancamos con buenas vibras. Mi nombre es José Altamirano. Y saludo a mi lado derecho, el siempre estrenando camisa polo, Carlita Zúñiga. El nunca ando la camisa de los hijos, Carlito Zúñiga. La plata, la plata, la plata. El sonido está con el equipo del vecino. Oye. Bazooka. Ah, tal vez está muy fuerte. No creo yo, no creo, no creo que no estemos al 100% bien. No, tal vez está muy fuerte. Bienvenidos a la super media edición de Los Hijos de Morazán para hoy lunes con los brazos abiertos. Les extendemos un besito en la mejilla a cada uno de ustedes porque inicia el podcast que tiene temblando al mundo de los hijos. ¿Cuál, homie? Ah, Los Hijos de Morazán. Porque hay otros, man. Hay otros. Saludos a mi lado izquierdo, a Calogani. Y hay Robertos y hay, bueno, hay un montón de nombres. Alejandro. Gracias a toda la gente que está conectada. Quiero saber cuántas personas están conectadas en YouTube. En YouTube. ¿Cuántos millones? Dos millones. ¿Y en Facebook? En YouTube, en Facebook son 1,600, en YouTube son 2,000. Bueno, ahí está 2 millones. Bueno, son aproximadamente 3,600,000 personas que están conectadas en este momento. Así que muchas gracias a todos ustedes. En cualquier parte del mundo donde se encuentre, usted que lo está viendo en familia, mire qué bonito. Usted que lo ve en familia, ya de no sentado usted con, va, conozca a su esposa. Ahí está su esposa, mire, mírala. Qué mire, bueno. Conozca, la ve. Usted conozca a ese hombre panzón que tiene marido, conozca a sus hijos, hombre, platique con ellos. Después del bonito show, invíteles algo. Nada bárbaro, tacaño. Sí, y, locura. Y también está con nosotros bueno, el 10 de DJ esta noche. 10, chao. Ahí suena. Mire, ve, somos 78,100 suscriptores. Para la persona cae mal, ajá, que hasta el momento de hoy lleva 5 años siguiendo a Los Hijos de Morazán y no le ha dado suscribirse a ese botón. Me malea. No, este es el día que hoy usted va a entregar su alma a Los Hijos de Morazán. Vaya. Día que hizo el señor. Este es el día. Vaya. Es que lo invito a que venga aquí hacia el frente. De un paso usted enfrente. El paso. Dele like y suscríbase. Vamos a orar por usted. ¡Juego! No, hombre. Y hoy nos acompaña con una cámara adicional solo para él. El querido llamado por el pueblo, Colochini. Hola. Es Colochini. Hey, si me miro bonito. Estoy aquí específicamente para que no hable mucho. ¿Te preocupás vos? ¿Vos quieres verte bonito? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no pregunté. Yo me miro. Pero te querés ver bonito. Y es que siempre, viejo. Papi, poneme bien el mueble ahí que me lo vas a joder, por favor. Colochini. Ahí no está sentado, está desparramado. Sí, no, es que no quepo. ¿Cuántas sillas has arruinado en tu vida haciendo eso? 17 sillas. Imagínate, no vas a joder el mueble. Y una pared del colegio.
¿Y cuántos sanitarios has quebrado? Dos. Homie, dos tazas de dos. Espere, ponga toma. Mire, cortinajada. Bueno. Es que lo que pasa es que aquí la gente no sabe por qué pone las cortinas como moño cuando no estamos. Presente a mi productor, por favor. Y. Oh. DJ Memo. Mire cómo lo tenemos, ve. Oh. Mire cómo lo tenemos. Hola, la, 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 la. Hola, la, la. ¿De quién es? Hola, la, la. Hola, la, la. Dale, Memo. Poné tu cámara. ¿De quién es ese escritorio? De Kevin. Okay. Pero cuida el escritorio porque lo sacamos a 5 meses. Te está viendo como el hijo de la trabajadora, ¿verdad? Y también nos acompaña esta noche desde Austin, Texas, el seteador de seteadores. United States. El seteador de seteadores. El de one and only, homie. El seteador. La competencia Fanconi. El seteador trotamundo de Licona. Normal. Andaba haciendo compi con Fanconi, pero no te alcanzo todavía. Pero... No, viejo, yo no tengo la capacidad de ustedes ser internacional. Ey, tanto tiempo como yo. Hoy voy a hablar menos todavía, fíjate. Pero eso te iba a decir, si nos iba a dejar hablar hoy, porque hoy no sé qué pedo, hay mucha gente aquí. Solo mira quién tengo a la frente. Sí, es tener cuidado. Hago un mal movimiento y... Donde hayas ido a comer pollo de choco hoy, te huele el olor y te come la nuca. Javi, que hay una anécdota para todos ustedes. ¿Qué anécdota? Y no es que... ¿Usted sabe cómo uno a veces la caga, ¿no? Sí. Bueno, sí, a ver. No, ustedes la cagan. Colochini hizo eso. Literal. ¿Cómo así? No como así. Así. Pagó una champuseada. ¿Cómo? Pero explíqueme. Usted sabe que hay sanitario, ¿va? Ajá. Y hay carros. Hay Virgo también. Entonces, cáncer. Entonces, en los carros, homie, pues uno no hace lo que hay en el sanitario. Pues claro. ¿Por qué? Bueno, algunas cosas sí, homie, porque hay chanchadas en el carro y chanchadas en el sanitario. Sí, más de algún hipote fue en un carro, normal. No, bueno. Y en un baño también, pregúntenle al... Bueno. A mi amigo, el mío. Bueno. Ajá. Pero antes de eso, homie, ocupamos unos brebajes porque yo estoy seco. Sí, estamos acá como camello. Qué barbaridad. Como Sally el camello. Para que sientan ese. Sally el camello tiene una oroba. Sally el camello tiene una oroba. Sally el camello tiene una oroba porque Sally el camello es. Nunca me acompañó con la pista. Homie, hay una diferencia entre camello y ¿cómo se llama el otro? Sedentario. ¿Qué usted? El enota. No, renuante, ¿cómo se llama el otro? Rumiante. No, hombre, rumiante son las vacas. No, hombre, no. Camello y camello. Es que camello, uno tiene dos orobas y otro solo tiene uno. Ah, vos decís camello. Ah. Como Camilo, hombre. La parte camello. Camello. Adivina quién está en el chat. Dromedario. Dromedario. Y no hay una más caliente, ¿vio? Yo creo que habían ahí heladas. Sí, está, en el chat está el espectáculo total de Honduras. Oh. Los Silver Star. Otro amor llegó a mi vida. El corazón. Ahora soy muy feliz. Ey, fíjate que lo quiero. Amor y ternura. Ahora te olvidé de hoy estábamos escuchando merenguitos en Spotify. Y entre. Te salen los éxitos de merengue, ¿va? Claro. Papi, pero se salió esa canción ahí. Es que le digo. No, es batazo. Qué loco. Ey, es rolón. Me sentí orgulloso. Es rolón. Ok, pues entonces, vamos a brindar, homie, con una AM para que usted se recargue energía y ande al 100%, con una Pepsi Black, con una Uva Bombón. Una Bombón. ¿Usted cree? Uva Bombón. Link Uva Bombón. Chaval tiene agüita por ahí, tiene Pepsi Cherry todavía. Bueno, entonces, en este momento. Colochini les va a contar tareas desagradables. O sea, así como les dije yo en la antesala. ¿Qué pasó, Colochini? O sea, que en realidad hiciste pupusito un automóvil. Un retorjoncito. ¿Un retorcijoncito? Sí, pero así como cuando doblas la toalla. Así. Bueno, yo iba ahí por un mall en el carro de una prima. Y siento yo... ¡El boom! Aquella toalla retorcida por dentro. Uy, dije yo, los choricitos, dije. Como cuando uno termina de comer el churro, perra, ¿sí? Y la piel como gallina, ¿va? Claro, sudando. Uy, frío. Sí. Y hay escalofríos que viene ya. Horrible, y los dedos así, ¿ves? Sí, ya se está asomando. Ya se está asomando. Sí, y vengo yo, pero yo estaba socando. ¿A ver cuánto fue eso? Antier. Ajá. Yo estaba socando, ¿va? Pero, ¿sabes? Que uno soca, no hay pedo. Pero todavía te soca la guacha. Sí. Vaya. No mucho, ya va a ver. Espere. Lo que pasa es que el carro y mi querida prima es un poco alto. Y en eso que yo bajo, dos que tienen hasta gradas, homie, yo tiro la primera pierna, homie, y siento el horchatazo acá por... ¡Ay, tío!
ni con Pamper la sostuviste. Oh, en ese momento. Pero ¿cómo le hiciste vos? ¿Cómo le hiciste vos? Aquí el horchatazo hoy aquí. ¿Cuál fue tu reacción? Como barrida sentí, como barrida. De Pepe. Uy, tío. Espere, usted fue como una. Le lagrimió el ojo. Ay, eso me quedó como cuando los niños comen espaguetes. Pero intentaste socar, no sí. Pudiste. No, lo que pasa es que yo me abrí. Ah, wow. Oye, el carro es un Orange County, dos altotes. Ajá. Entonces, cuando yo bajo, se abrió todo el anel. Pues. No le dio y chance. Y me lagrimé. Vieras qué cosa. Y me tuve que volver a subir, va. Y usted sabe, cinco. Homie, mire, Pérez. Yo trato de empujarlo y que no me vuelva a subir nunca. Homie, cinco minutos al destino. Para que escuche. Pero cinco minutos parecían bisiestos. Pero espera, tengo una pregunta para Colochini. ¿Qué pasó? En ese momento, tu reacción fue no ensuciar el carro. No, se ensució. Ok, espérate. El jean. No ensuciar el carro, no ensuciar el jean. O que no lo viera la gente. O parar de zurrar. No, ahí era el carro de mi primo porque es nuevo y la otra es... ¿Nuevo? Sí, es nuevo. Qué fregado. Era. Andaba los nylon ahí, andaba los nylon. Gracias a Dios... Ella venía de la dry clean y le quitamos el nylon a una camiseta y lo pusimos así por si se filtraba. Y el tufo, pero, no, pero es que solo... Pérez, solo fue un poquito. ¡No! ¡Pérez, ese poquito! ¡Agárrese, va! Es que no importa con ocho, poquito o mucho, sí. Te cagaste. O sea, fíjate que la prima le dijo, ¡qué cagada! Le dijo. No, hombre, y lo llevamos a un champuseado. Entonces, pero, no fue poquito. Entonces no fue poquito. Después de ese horchatazo que te salió, ¿pudiste expulsar lo que restaba? ¿Socaste? ¿Qué fin tuvo la cagada? Fíjate que estuve con suero. ¿Con suerito? Sí, hombre, exageraba que era horchatazo. Con ocho, ¿y a qué olía, honestamente? O sea, ¿amortandado? ¿No olía mucho? No, a mí, si era líquido. Era puro líquido. Como atrás del dandy, una cosita. Te llevó hasta los tobillos, perro. Mira, qué feo, queda barrida aquí. Ajá, ¿y qué es de ese jean? No, ya no existe, ya. Lo que tuvo que botarlo. Sí, ya. Es que qué feo. Colochini, ¿y qué comiste honestamente en la tarde? No fue el día anterior. Me eché unos choricitos. Es que los choricitos. Pero no comió ayer eso. Ahí, ¿es mueble nuevo? Ahora yo le voy a hacer una invitación a mi amigo. Papi, mira, nos vamos a ir los dos. Yo voy a pasar por vos y vamos a ir a hacer unos exámenes médicos porque ya te va pasando eso muy seguido. Ah, este, es la primera vez. Este algo tiene. Ya está cagando, sí. ¿Y en Tegu cómo andaba, hermano? Ah, no, pero es que allá fue un... No, es que independientemente, papi, vos tenés que poder comer de todo sin que te haga nada. Allá fue un chocolate. Es que... ese es el mal de un enfermo que busca a huevo. Le pone excusa, sí. A todo le pone excusa. Estás enfermo, enfermo. En el hotel, un buen chaval me dio un chocolate con leche entera. La lactosa. Y vos con lo que dijo un poquito de leche, no toda. Cállate. Perro, estoy cenando, hombre. Le digo a chaval. Nero, Leo, voy a ir allá abajo, Leo, porque te voy a tirotear la habitación. Hombre, y cada vez que iba, bajaba hasta el último piso. Homie, y es que Colochini tiene un Chernobyl. Pero bueno. Uno cuando se hace esa horchatita viene con conchita de frijoles. No, hombre, este comiendo, viejo. Homie, viene con morro. Cambiemos de tema, hombre. Ya no quiero saber. Sí, no, ya estuvo. Bueno, ya en este programa hablando de pupo ahí. Homie, la M. Informando. De Morazán. De Morazán. Ya no trabaja su niño. ¿Cómo les vale, chancleta? Me espectáculos de los deportes. Me espectáculos de la M. Se ha muerto, homie. No, homie. ¿Qué pasó? Hay un fallecido, homie, hay que decirlo. ¿Ustedes saben quién fue? Frank Beckenbauer. Beckenbauer. Claro. El jugador Beckenbauer. Ahí está, murió Frank Beckenbauer. El defensa alemán. Y a los 78 años murió. Teutón. Teutón. Ajá. Homie, ponga la toma este. De... O sea, de... Homie, ¿por qué si cabe glicón al otro lado? Porque está abrazadito con sí. Ahí. Era que le gustó el tufinín. Es porque quiere que le pase el micrófono. Quiere horchata, dice. Le está oliendo los dos sobacos de ese lado. Bueno, ¿cuándo murió Frank Beckenbauer? Murió hoy, homie. Hoy murió Frank Beckenbauer. Qué noticia está recién salida del horno. No, pero que no es Frank, es Franz. Sí. Bueno, Frank. Pero el español es como Frank. No, es Frank. Bueno, Frank Beckenbauer murió a los 78 años de edad. ¿A los cuántos años cree usted, Zúñiga? Y usted dice que va a llegar su ¿A qué vida? Década? ¿A qué década? ¿A qué década? Vaya, ¿a qué década va a llegar su vida? De acuerdo a su estilo de vida, homie. Oh. De acuerdo a cómo usted está cuidando. A mí usted, no me pregunte eso. Usted, no, es que vamos a saltar. Es que este es tiempo extra. Sí, ya. ¿Cuánto cree usted que puede durar, homie, en este plano terrenal?
Unos 90 años. No, amigo. Buena, oiga, bueno, seteando ahí con la vida que lleva ese teador, no creo. ¿El seteo? Sí, hijo mío, de casta, no, pues. Está aquí a 2 semanas. Semana estamos llevo los 2 pulmones, ¿tiene? No, mire, ve, hay una serie en Netflix que se llama Las Zonas Azules. Usted puede detectar, de acuerdo a su estilo de vida, cuánto puede durar. O mi tiempo libre este, ¿va? Sí, porque, digamos, por ejemplo, la gente aquí camina, a mí le gusta ir mandados así a pie. No. No, no le gusta. ¿Le gusta comer verdura? No. ¿Le gusta solo comer berenjena? No sé por qué. Okay. Qué raro. Bueno. Entonces, usted quiere decir que a los 30 ya va de salida. Ya a los 30 ya es preocupante. Pero fíjate que me parece que morir a los 80 ya está bueno. Sí, porque claro, a los 80 ya uno sí, porque uno está jodiendo de viejito tampoco. Es que, mira, es que, ey, llegar a la vejentud. Es difícil. Es difícil. No, y es más difícil, no, y tanto para uno que llega viejito y para los que lo están cuidando a uno. Imagínate cuando ya no se te para y estar ahí para que vaya a existir ¿para entonces. ¿Para qué vivir? Me muero. Sí, es que es cierto. A mí, mire, toda la gente abuelo, que yo está donando en este momento en YouTube. Thank you, everybody. Bueno, solamente para que se ubique lo... Me cago en el rebane. O sea que no hay nadie eso ni donando en YouTube. Hoy no, así, no hay nadie. Así no, como vamos, hermano. No, esta señor, gente, imagínate. Voy a ver Facebook. Y mira el escritorio que tiene Memo, cómo lo vamos a parar y la gente no manda nada. Memo, el mire, miércoles, el miércoles va sin escritorio otra vez. Va 100, va una 100, mesa 100, glorieta, 100 estrellitas, Gerardo Ramos, JBM Cardón, 100 estrellitas, May Díaz, 100 estrellitas. Y pues, ya. No. Díganle a Fanconi y cuente el chiste. Estamos en crisis, papi. ¿El chiste del qué? De Sara. Qué locura, bro. De Sara. A ver. No. Ajá. No, este man fue campeón del mundo, Zambi, en 1974 con Alemania. Ganó la Eurocopa y jugó en el Bayern München. Y ganó 2 balones de oro. Para que sepa que en los 70 este man la andaba rompiendo, ¿eh? Andaba loco. ¿Por qué Zúñiga nunca se pone la de gala? Es que no le gusta el programa. Él es el que menos ama este programa. Y ya lo tiene. Es más creído. Es que imagínate aquí, todo el mundo con la camión, es el que no tenemos ropa. Usted me dejó loco en la viernes. No, este es nuevo, este es nuevo. Mira qué marca es. Pues sí. Michael Jackson. Ya se le despegó. Ya le pegó. ¿Eh? Papá mala. Bueno. Ah, espere, no es Romero, $2. Pues paremos esta cosa. ¿Hay alguna otra noticia en el ambiente, muchachos? Por ejemplo. Yamila de 100 estrellitas. Homie, hubo un tornado en Fort Lauderdale. Eso iba a decir. ¿No es? Han sucedido varias cositas en Estados Unidos últimamente. Como por ejemplo, la lista de aquel, ¿va? Del Einstein, dijo aquel. Del ¿cómo se llama? Jeffrey. Está la lista de Jeffrey, ¿va? Después de la lista de Jeffrey. Que dice que un alien allá en un molde. No, pero eso ya se desmintió. Sí, ya se desmintió, pero ajá. Y después lo del tornado. Y todas estas cosas dice la gente. Que es que, sinceramente, están como haciendo de los locos por esa lista que está ahí de Jeff. Quieren como evadir la atención de la gente. Es lo que dice la gente. Quieren tirar humo. Yo solamente estoy repitiendo, ojo. Obviamente yo no sé las intenciones de ellos. Pero hay un montón de cosas que están sucediendo en Estados Unidos, homie. Lo del tornado, cuéntame un poquito cómo fue. Alexander Reyes, $50. Thank you, everybody. Yeah. Ahora sí. Paremos esta papada ahora sí. $16. Sí, homie, un super tornado en Fort Lauderdale. Vi las imágenes. ¿Cómo le decías, homie? ¿Quién andaba? Sí. Mire, ahí ve. Oh, damn. Ahí le hacía. Y se llevó postes. Y ahí es el partido de la Selec. El 17. El 17. ¿Contra Costa Rica? Sí. No. Contra Islandia. Contra Islandia. Island. Ok. Oh, okay. Que por ahí anda mi perrito, creo. Pido. Ahí está eso. Mire, chaval. Uy. No, mi perrito. Nada, mi perro. Licona, pero fue de verdad eso. ¿Usted sabe noticias de ahí, algo? No, de esa sí la había visto. Pero donde nosotros vivimos, se forman de la nada también, porque es muy plano. Pero es que ahí es plano. Sí, pero, sí. O sea, es una locura. Se forman rápido, de la nada. O sea, ¿y vos lo has visto? ¿Vos has visto a ese demonio de Tasmania que arma los tornados o no? Sí. ¿Ah, lo has visto? Sí. Sí, miren. Es que así le hacen. Esa es la ventaja. Mire. Uy, vos, qué locura. ¿Dices que se llevó postes? Sí, o sea, las casas las desbaratan. Esa es la ventaja de vivir en ciudades como San Pedro Sula, mire usted. Homie, ¿qué llevó el tornado, homie? Postes. Postes. De madera, ¿de y varios postes. Es barata, dice. Qué locura, ¿no? Bueno. Homie, tengo que mencionar algo sobre las camisas. Oh, thank you, everybody. Ah, mire, por favor, chavate. Está como loca la gente escribiendo, pero voy a dejar algo claro. Las camisas que se van, le estamos dando prioridad a la gente de Estados Unidos porque... Va, lastimosamente no pudieron comprar aquí en Honduras y son poquitas, no es la misma cantidad que se vendió aquí en Honduras. Entonces, si usted está escribiendo de un número que es de aquí de Honduras, tenga en cuenta usted, sépalo que Irina lo va a ignorar.
¿ok? Ah, es simplemente la gente que está en Estados Unidos. Yo voy a poner el link del WhatsApp ahorita. Escriba usted un número de United States. Y si usted que está aquí en Honduras tiene a alguien en Estados Unidos que la puede comprar y mandársela, hágalo, pero va. Hay que poner un mensaje automático, chaval, ahí para que si no de Honduras, no, anda a dormir. No, Irina tiene todo eso seteado, pero eso, la venta es únicamente para la gente que está en Estados Unidos. Sí, gente, la verdad que tengan paciencia ahí. Vamos a darle prioridad a la gente de Estados Unidos que no tiene su camisa todavía. Gracias, gracias a la gente de YouTube, ya subimos 200 suscriptores. Mire, y en YouTube también, Marianne Weiming. Marianne. $20. Gracias, gracias. ¿Cómo se dice tu nombre en inglés? Joseph Charlie. José Carlos. Joseph David. David. Charlie Allen. Allen. Y Alexander Acosta. Ajá. Amilcar. Amilcar. Ajá. Alexander. Amilcar Alex. No. Amilcar. Amilcar Alex. Amilcar. Amilcar Alex. Pero Amilcar no escucha más. Sir. Pero Amilcar. Amilcar. Amilcar, sí. ¿Ya el mío es en inglés? Bryant. ¿Bryant qué? Lycan. No, Lycan. El otro no, no te, o los nombres tenés. Alexander. Ajá. Ah, ya. ¿Y chavalvo? Monches. Moses. Moses. Le quitas la I. Moses. Moses. Solo Moses. Moses. Y Moisés. Almazan. Alan Cárcamo, $20. Thank you, papi. Gracias. La necesito en TikTok. Más noche para buscar estos pasos. Bueno. Thank you, everybody. Hey, antes de seguir, yo le tengo una dinámica. Vaya la dinámica. Vamos a ver la dinámica, Zúñiga. Todo el mundo está hablando, mi, de esa película de la Sociedad de la Nieve. Ok. Donde, pues, no les vamos a spoilear, pero la gente ahí, para sobrevivir, se comió entre sí. Bueno, pero no, todo el mundo, ¿quién? ¿Ah? Hay varias aquí. Es que vos estás atrasado, papá. A ver. Pero usted ya la vio. Sí. Y esta, y está bien apegado a lo que pasó en los Andes. Este es la mejor. Este no sabe los hechos de los. No ha leído. Ah, ok. Ya me leí los 7 libros de eso. ¿Usted vio la foto donde sale una vértebra? También. La foto real. Es que aquí no vamos a contar la película, por ocho, porque la gente no la ha visto. Estoy contando lo real. No, pero espere. Es solo una dinámica. Dijo mi amigo. Bueno, y no es para hablar esta mierda, pues. Ahí dijo el filósofo Zúñiga. Entonces, yo le quiero preguntar a usted. Pregunte a mí. Te voy a sacar la nuca negra, me dijo. ¿Quién creen ustedes que sería de nosotros todos que están aquí en el estudio el primero en fallecer? Colochini. y nos conviene. Y nos Bueno, honestamente, mira no, yo no te deseo el mal. Pero mire, depende, porque si se trata de aguantar hambre. Mi perro es el que tiene más reservas ahí. Es no, que perro. Sí, los gorditos duran más. No, perro. Sonia, ahí te esperaba, ¿no salía? Gordo, yo lo puedo decir. Lo confirma. Eso es con chorro fácil. ¿Ah? Perla, en el aire, yo. ¡Pa! ¿Quién es el que está aquí más comestible de todos, sinceramente? Bueno, con los chiles, ya vemos que vamos con los chiles. No, yo digo que Fanconi, fíjate. No, espérenme. Ok, volvamos a formular la pregunta, Zúñiga, para que... Dale. Ajá, no. La pregunta es, si nosotros nos quedáramos ahí, en medio de la nada... ¡Toda! Y... ¿A quién le gustaría comerse a cada uno de ustedes? Ok, vaya. O sea, si a usted le tocara comerse alguno de nosotros, Fanconi, ¿a quién se comería? Es que chaval anda más perdido que piojo en peluca. Chaval, mira, la película trata de que hubo un accidente y entonces el accidente fue en montañas de nieve, con nieve, súper helado, a menos 40 grados centígrados, etcétera. Uh-huh. Unos brothers que jugaban rugby y entonces el accidente y tuvieron que ver de qué manera sobrevivían y una de las opciones era comerse a los compañeros. Pero no comérselos de esa manera que usted piensa. No. Es que literalmente es que empezaron con los que ya estaban muriendo. Con los que ya estaban muriendo. No, es que así fue, pues. A los que se iban muriendo se los iban comiendo. Correcto. Ok, ¿a quién prefiere que se muriese primero? No. El flow. Uy, no. No. Qué feo. Es que con el frío se muere más flaco. Con el frío muere más. Pues aquel lleva la despertera, hombre. Sí, yo soy de los primeros que... Oh. Ahora, entonces pongamos esta pasada. Sí. Para. Vos, qué frío está viendo. Yo voy primero. No, la pregunta es, si a usted le tocara comerse a alguno de sus compañeros, ¿a quién comería?
Creo que... Bueno, creo yo que no se trata solo de decidir. ¿Va? No, es que ahí es dependiendo de las condiciones de quién muera primero. Entonces, claro. Entonces el ambiente es frío. Estamos entonces, primero. Yo le puedo dar que ustedes contesten, sean conscientes. ¿Y estamos de acuerdo que muere primero, Zúñiga? Por lo delgado, okay, no por lo que no es resistente, no que por lo delgado. No. ¿Qué parte es Zúñiga? Pienso que en un escenario de supervivencia, mi perrón se activa. Y el que cae primero es Colochini. Por la respiración. Claro, por su capacidad física. Ah, bueno, pero de ahí comemos 2 años. No, ahí comemos todo, pero no hay problema. Si Colochini es, solo que termine la dinámica. ¿Eh? Solo en el ropo. Vamos, bueno, dígame, en madre. El cabezal. Vale. Solo en el cabezal, va perro. Ahí hay caldo de cabezal. Hombre, aceite W20, W50, le pones ya. ¿Para qué, mire? ¿Va pues? ¿Qué dinámica más basura? Ok, que se muera primero. ¿Para la gripe, ver? Que se muera primero. ¡No! ¡Hombre! No. ¿Qué fea dinámica, sí, pues? Es que, vamos, no, vamos. Es que solo quien se comería. ¿Quién fuera primero este, dice? ¿Quiere caldo de ojo? Perro, ¿a quién te comería? Mire, yo le puedo ofrecer. Mire, honestamente. Yo no soy mire, cruel, yo no soy yo me cruel. Voy a estar vendiendo, mire, ve. Hay buena piernita. Ajá. O sea, vaya, por ejemplo, si yo he fallecido. Y en eso ustedes dicen, bueno, hay cartas de Fanconi. Yo les digo que primero empecemos por la piernita. Por la piernita. Hay bastante piernita acá. Después puede ir por los glúteos, porque los glúteos, hay su grasita, su... Mire. Es lo que es el tío. Mire. Ahí puede comer bien rico. Luego se puede ir... al ropo. Bueno, al ropo. Ahí puede comer... Pura carne. 30 en fila. Exportada, me pego. La ponen ahí, mira, perrín. Y empiezan todos a degustar, va. Y ahí ve. Ay. Sí, bonito. Qué rica, más cerca. Y después puede ir con los gorditos de acá atrás, chichitas, y se van. Yo digo que yo soy un buen alimento. Sí, yo... ¿Y los ojos? Buen alimento. Fíjate, y los ojitos, pues, yo creo que... Yo no sería tan buen alimento porque di que el músculo no sabe bien. Ah, ahí está la cara. Que es más amargo. Por eso los tiburones no prefieren a los humanos como... También, pero con la nariz. Como los sí, baywatch. Pero la nariz es cartílago. Bueno. Bueno, para el sabor, vamos. Pues sí. Y para estar rodiendo con el hueso. El hueso. Pues sí. Para estar mordiendo hueso. Cartílago. En sopa, sí, pero... hombre. Chaval, ¿vos aquí te comes y qué parte? Ahora, una sopa de canilla es única de día. El saborcito. Pero mira, es puro tueta, no te voy a dar. Perro, en el caldí, en ese huesito está el sabor. Dame, como hielo. De sí. No, perro, Colochini. Vaya. ¿Y qué le comes a Colochini? Un brazo. Sí, ahí, ahí. Y con un bracito ahí. Un brazo. Panceta. No, yo no me acercaría a nada que tenga que ver con la cintura para abajo de Colochini. No. Porque seguramente es que hay hiedra ahí. Vaya, ¿no? Pero yo sé que ustedes son porrones. Ustedes me pondrían a mí a destazar a mi perro. Obvio. Y asarlo. El de la no lo van a bajar. ¿Y Colochini? Ve, ¿y Licona? No, Colochini. Colochini. ¿Y qué le comes a Colocho? Una pierna, fíjate. Va a quedar una pernita ahí. Más o menos. Pero lo rasuraría primero. O te lo comes así, no, peludo. Y era circunstancia. No creo que pueda rasurar ahí. Bo. Dicen que me veo payulo yo. Es que te memo nada. No, y igual Licona se ve payulín. ¿Ponga Licona? Licona sí. Mire, ve. Pero está bien, mi perro. No tenés la presión baja. En ese tele se ve mal. Yo fui el primer finado ahí en la dinámica. Se ven bien todo. Everybody looks good. Va pues, vamos. Thank you, everybody. Vamos al. Gracias ahí por la dinámica. Sí, bueno, ¿quién es le iba a comer todo? A nadie. Diga ahí el flow. ¿Qué le iba a decir? A mí, la gente de Super Repuesto lo está esperando a usted porque en este mes de enero es la potra. Entre el Inter de Miami y también la selección de El Salvador. Se va a jugar en San Salvador y usted por sus compras en Super Repuestos y obviamente seleccionando los productos Unix está participando en el sorteo de boletos para ir a ver esta potra, señor José Carlos. Correcto. Usted al comprar 3.500 lempiras o más en Super Repuestos y que lleve en esa compra un producto Unix, ya participa usted para poderse ganar este pase para poder entrar y ver a la selección de El Salvador contra la selección o contra el equipo del Inter de Miami. Y también está participando para premios semanales, importante decirlo, para que usted participe y se anime, hombre. Y tal vez vaya a ver a Messi, hombre, Luis Suárez, allá. Ahí van a andar. Va a venir a Centroamérica, a El Salvador. Qué locura. Ahí van a andar, ahí van a andar. Bueno, pero Messi, creo que Messi había venido a El Salvador, a Centroamérica. Si no me equivoco, fui a Guatemala, ¿verdad? Pero no jugó ese partido. No jugó, solamente estuvo... ¿A Costa Rica ya fue?
No, creo que no. No, no, no. No, no, creo que no. Bueno, ahora sí vamos. Ya no hay más noticias. Ya. No, no, no. Nah, vámonos ya. Y deporte. Sí, los deportes. ¡Deporte! Mira, saludos desde San Luis Potosí, México. ¡Chica madre! Gracias, papi. Gracias, Ani. ¡Chica bueno, madre, güey! En deporte, homie, yeah. Rubilio Castillo se queda en Motagua. Se queda en Motagua. Perdón. No, 1200 estrellitas, Alejandro Martínez. Bueno, thank you, papi. Bueno, thank you. Thank you. Entonces, te lo agradezco. Les decía, ¿Qué es nuestro perrito Ruilio? Ajá. Es el nuevo delantero de el Motagua. Thank you everybody, mi perrito que viene de China directamente a jugar, a comer guantán a San Pedro. Vaya, así como ven ustedes los movimientos y todo el flow, ¿quién creen que va a quedar en segundo lugar? Porque no pregunto primero. Bueno. Mamá. ¿Pero cómo está el movimiento del maratón? No ha hecho mucho flow. ¿No ha contratado nuevo flow? El España. Sí, contrató ahí, pero... El España. Creo. Sí, no. ¿El España? El España ha hecho bastante movimiento. Bueno, lo que pasa es que no te garantiza que van a tener armonía colectiva desde el primer partido. ¿Verdad? Ahí está la dupla que está metiendo miedo ahí. Ey, pero es dupla. Es dupla, se ve poderosa. Pero ¿y no en aleros qué onda ahí? No, pero corren juntos, pues. Pero se van a llevar. Mira, el Motagua quiere ser campeón, pero... Perrito Benston. Bueno. Otra cosa es que mi perrito Byron Méndez, iba a decir. Mi perrito... Brian Moya. No, hombre. Ah, bueno, Brian Moya. Está para el Real España. Va para el Real España. Otra cosa es que vuelve también el que estaba en el Alajuela. Alex López. Alex López regresa. También otra cosa. ¿Quién es el que se casó en el Olimpia? Chirinos también. Edwin Rodríguez. Chirinos se regresa. Edwin Rodríguez se casó. Sé más yo de tu equipo que vos, mira. Hace qué. Poco. Ey, felicitaciones a Edwin Rodríguez. Se acaba de casar y en su boda puso la canción del Olimpia. ¿Cómo tiene que ser? Él lo puso. ¿Cómo tiene que ser? Ey, saludos a Edwin Rodríguez. Otro que se fue a la Liga Nacional fue a Ausmendi. Sepa que están hablando de nada, va. No. Ausmendi. Que reportero más bazooka este con los chistes. Sepan que están hablando de nada. ¿Por qué vos? Pasen al tema, perro. Espérate, no, perro, que tenemos que dar la machaca que es. La Liga Nacional empieza el 20 de enero, para quienes sepan. Y los partidos amistosos de enero, Honduras juega contra la selección de Islandia en la USA. Ajá. Y en marzo el partido de repechaje contra Costa Rica. Para que se vaya usted preparando. Vaya, viene una jornada bastante futbolística, futbolera. El deporte está latente, está en el ambiente, todo el mundo está jugando. Está bonita la NBA, está bonito el deporte, está bonito el fútbol. Y usted tiene que ganar billetes. ¿Y usted qué le mete a la NBA? A mí. ¿Cómo? Le mete a la NBA. Fíjate que a mí me gusta la NBA. Yo y le mete ahí en partidos. Apostemos también. Fíjate que sí, ahí se gana bastante dinero. En ¿vaya? Apostemos, usted puede entrar a la página de Apostemos y luego puede usted pinearle en su pantalla así en principal, ¿ok? Para que le quede ahí como sitio, como... acceso directo. Acceso directo para que usted pueda apostar ahí en todos los deportes que a usted le fascina, le engalanen y pueda ganar. Mire, billetillo. Con Apostemos. Apostemos.hn. Ahí, normal. Diviértete apostando y jugando. Tu casa de apuestas deportiva. ¿Qué segmento de deporte más bazooka? Alex López no viene, queda en Saprisa. Vaya. No, es que no era Moya que decía yo. No, es que este dijo López. Ve. Jorge Álvarez casó. No, bueno, ustedes saben, no. Si quieren saber de deporte, ya saben qué ver, ¿no? No fue Jorge Álvarez. No, vaya, no, a ver, no fue Edwin Rodríguez. Bueno, no sé si Álvarez casó. No, pero que yo vi que fue Rodríguez que puso la rola del Olimpia. Sí. Pero en realidad, vaya a ver a Faco mejor. Faco, sí. Faco Sport. No, seguro otro pedo. Sí, Faco Sport. Yo que ustedes lo ficharían, muchacho. Yo que ustedes también lo ficho. No. Bueno. Cobra muy caro. Entonces, llámonos al tema. Al tema. El tema. Inseguridades de los hombres. No hay. Nos vamos. Bueno. Vale, haz tú. Hasta. Gracias, gracias. Eso fue todo. El bonito show. Mañana. No, el miércoles, perdón. Desde Tegucigalpa. Bye. No sale él. Hombre, vamos, hombre. Si hay dos. Bueno, la verdad es que la única es... Es que nos cuerneen ustedes, mujeres. Es la única inseguridad que tenemos. Voy a empezar con la primera inseguridad. Okay. Dígalo, homie, dígalo. La estatura. Estatura. Usualmente, un hombre chaparro se ve a veces afectado por la inseguridad. Omar, homie, ¿será que...? Saludo a mi perrito, en México. ¿Don? No, homie, Omar, chaparro. Chaparro, homie. Ah. ¿Será que él es acomplejadín? Habría que preguntarle en un podcast que vamos con Lord Farqua será un tipo... JD no escucha. JD no escucha. ¿Y me escucho yo? Pues yo lo escucho. Yo aquí lo escucho. Yo también lo escucho. Bueno, mire. ¿Cómo vamos, chavales? Ya que JD está mencionando la altura. La altura. Según yo lo había dicho. La altura masculina. Estatura. Exactamente. Las mujeres viven diciendo que los hombres son machistas, que no es que. Yo le quiero preguntar a las mujeres: ¿cuántas de ustedes andarían con un hombre que es más
bajito que usted? Ninguna, homie. Ninguna, homie. Sí, la que andes por pesar. Ajá. ¿Por qué? Porque mucho tiempo ha estado insistiendo. Y mire, y maleta, le dice, el man le dice a la chava que no use tacones. Ajá, el man le dice a la chava que no use tacones. Y se encachima el man si la man sale con tacones. A piñar. Entonces, ve lo que le digo. Esa es una de las inseguridades de los hombres que muchas veces no se dicen. Pero es porque las mujeres han dejado claro que prefieren los hombres altos, claro, más altos, homie, que ellos. Ahora. Imagínese usted ser chaparro, homie. Omar. Y que venga Don. Y que venga Don Omar. Ve, que venga. Don usted, y su pandilla. Usted chaparro, homie, como Omar. Y es que ya me voy a explicar, homie, porque mucho me interrumpió este ya. La plata. No, es que mucho me interrumpió. Ajá, mi perrito Licona. Es que él decía, esto es como Don. Esto es gato y su pandilla. Yo solito, esto, me. Te fuiste ahí por la. Ajá, señor Licona. Y todavía que andes con una chavala alta y te suba historia y te ponga mi llaverito. No, peor. No, y lo que pasada, me llega. Lo que, pasada, así. Lo que me llega a las parejas así disparejas, homie, que el chavo es más alta que la chilindrina. No, que el chavo es más bajito que la. Homie, hablemos, homie. No dice nada. Que el brother es más pequeño que la chava. Y es que hasta para tomarse fotos hay maña. Sí. Ponen al chavo adelante. La chava y atrás. Buena pasada. Y Don Ramón en la derecha. Y no, mi. En la mochila. Ponen el chavo adelante de verdad. Y la chava está atrás. ¿Para qué él se mira más alto, se mira la misma estatura que ella? Bueno, ¿por qué creen ustedes que las mujeres no andarían con un hombre más bajito que ella? ¿Por qué? ¿El motivo? ¿La razón? Homie, es que es como que nos pregunte por qué nos gustan nalgonas. Nos gustan, homie, ya está. Y ya está. Bueno, claro. No, yo le puedo, o sea. Y el hombre grande. No es así normal. Hay que ser honesto. Y se siente insegura. El hombre grande deja eso. Refleja seguridad. Eso, claro. O sea, como que te puede proteger. Claro, un pechito que la pueda arrullar completamente. Mire. Usted, o sea, los chaparros no tienen instinto de protección, entonces. Seguramente sí, pero no, parece que no. Parece, no. Pero imagínese por un parecer. Por un parecer. Homie, pero es que pasa en todos los reinos. En el animal pasa. Homie. Si un gorila. ¿Por qué crees que los ¿cómo se llama? Los pavos reales sacan ahí sus plumas. Ajá. Y se encrispan tanto. Porque el que más lo hace, el que más grande está, más le gusta a la chava. A la pava. La chava le dice que le pase el comble que está arriba de la rebre. Ajá, decime. ¿Cómo hace? Dice, ¡gordo! ¡Gorda! ¿Qué? Poneme el foco, gorda, mira que se me coma. No, bueno, yo debo de aceptar que yo durante algún tiempo sufrí de esta inseguridad. Bueno, háblele a la gente. Dígale a la gente. Porque, bueno, ustedes saben, cuando uno tiene entre 18 y 21 años, pues uno todavía de hombre no termina de desarrollar. Dicen, era como un Kevin usted. Era como un queco mal armado ahí. No, pero no le diga a Kevin. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Era súper delgado o era chaparro? Era súper delgado y no tan alto, exacto. Yo no soy tan alto, esa es la verdad. ¿Ah? Como el camello. Ajá. ¿Cuánto mide usted? Yo mido 1.73. Ah, bueno. Exacto. Estoy ahí en la media. ¿Y está en los? ¿Cuánto mide, hombre? Un centímetro menos. 1.81. ¿Ah? ¿Y usted, hombre? 1.82, 1.83 por ahí. Y es que a veces cambia estatura, ¿no? Es que no sé, es que en uno salgo 1.84, 1.82, entonces no sé, pues. ¿Más a vos? 1.92. 1.92, miren. ¿Y usted? En metro no sé, pero en pie 5.9. ¡Ah! ¿Y cómo hago la cuenta, hombre? Ahí entonces ya. Mira, una vez le voy a contar una historia. Porque yo empecé a ir al gym y una chava lastimó mi inseguridad. Yo sé quién fue. ¿O activó la inseguridad? Activó la inseguridad. Yo sé quién fue. Entonces, usted sabe que entre amigos, pues una vez tiene pláticas de macho. Macho. Y uno, pues, habla a veces de sexualidades. Ajá. Que verdad que yo aquí, que yo allá, que Y una serio? Vez yo estaba platicando con unos amigos y de remate se fue a meter una hipota ahí. Nadie la había llamado. Y empezó a hablar ahí también, sí, que ustedes los hombres acá que no sirven, que Entonces me dijo a la mujer, homie, ¿sabes qué? Me dijo. ¿Qué? Yo con vos no me metería, hablando sexualmente. Ajá. Al barro. ¿Y por qué, Es que vos muy chiquito vos no me aguantás, Oh. Ahí le dijo. Ahí me dijo, alta diabla. Pero aquí te puedes enclochar, le habrás dicho. Aquí te puedes armar como pincho, le dijo. Vaya. No le educó, homie. Vaya. Aquí te puedes montar al caballo sin manos. Ve, ahí está el buen Zúñiga. Mire. Mire. Poredito. Mire, una pata de zancudo. Era una sola pieza. Parece el de gente de zona. Alexander. Parece, pero a los gusanos de Men in Black. Hombre de negro. Bueno, entonces me mandó directamente al gimnasio.
Después de eso, bueno, hasta ese día yo pesé como 126 libras. Uy, sí, hombre. Sí. Tenía cinturequeque. Sí. Lo que me pesa la pierna. Un año después aumenté 20 libras. Muy bien, ahí, Carlos. Muy bien. Y ya la aceptó de Moneca, la aceptó. No. Ahora me mira ahí de que, uy, ya me mira rayado ahí como 50 cents, pero yo ya estoy casado. Vaya, normal. Ya. ¿Fue Wendy Rodas? Normal, ya. Tommy, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe la Mara? Tommy, la Mara aquí es bien fan. Es que este ya pasada ya le contó una vez. ¿La ya contaba ya? Sí. Sí, pero hace 200 años. Pues. Tania Sierra dice, ¿y quién abre? ¿Y quién? Bueno, entonces Tania, así como... ¡Pere! Ajá. Tania Sierra dice, Tom Cruise es chaparro. Sí, pero pone a Tom Cruise y pongamos a... Bueno, yo a Tom Cruise no le he visto en persona. Es que es cierto. ¿Y cómo? ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo sabemos que es más pequeño que Zúñiga? Ajá, ajá. Bueno, otra inseguridad del hombre. Bueno, la estatura en definitiva es una... Es uno que afecta y uno en silencio queda. Y es entendible. Es no, entendible. Claro. Es difícil porque el hombre tiene la misión de proteger, de cuidar. Y pues... No es que los chaparros no puedan, sino que no dan esa impresión. Y es cuestión de impresión nada más, porque honestamente no es que no puedan, homi. No, no, no. Tienen dos patas, hasta los chaparros. ¡Malía a los es chaparros, homi! ¿Sabes qué es lo peor? ¿Va a poner a su niña? Sí, él puede ser chaparro. Sí, hombre. Él puede ser chaparro. Poneme ahí. Ah, no, no, ahí sale. Ah, no, es que bueno, es que ya estamos hablando, su niña. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, ahí sí está bien. No, que sépalo usted que aunque un hombre fuese muy chaparro, daría la vida por cualquier mujer. Sí, sí. A la mujer le vale chancleta eso. La vidita. Bueno, la mamá o la esposa realmente. Lo que hizo es con Malía, los chaparros. O es con Malía. Son groseros, ¿tienen? Son. Bueno, legal. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Anda ahí como a andar investigando cosas. Chapudo, le dicen, chapudo. Bueno, otra cosita, homi, otra inseguridad que puede haber en los hombres, es. Que sea física, homie. Puede ser física. Física, o, claro. Dele. Claro. Intelectual, lo que sea. Ok, porque esto no pasa con todos, pues. Lo que pasa es que hay gente que deja que le afecte, vaya. Ok. Lo gordito. Colochini, por ejemplo, yo no sé si se ofende, creería que no. Pero Colochini es... Es masudo. Gordito, pero él bromea con eso, con su físico. ¿Y qué va a hacer? ¿Para dónde? Por eso, ¿qué va a hacer? Pero, ajá, hay gente que en realidad se compleja. Vaya, por ejemplo, aquí estuvimos, con nosotros estuvo Neri. Y Nere sufrió muchísimo, por ejemplo. Nere de Zapolio sufrió muchísimo por su peso. El bullying. Pero, y eso te... El bullying es lo que te termina a complejar, viejo. Eso. Mira, es que hay un tipo de gordo que uy, chaval, que lo súper, súper lo pone inseguro. Es el tipo de chiche que tiene. O sea que la inseguridad depende del tamaño de la chiche. Le digo que en un tipo de gordo, el tamaño de la chiche es un problema. Yo soy un gordo chichiquita. Pero hay unos que tienen aquellos tostones y eso es una... Es cierto. Es una inseguridad horrible. Andan así, ¿ves? Alexander Bustillo, ¿cómo? Andan así, ¿ves? El parche. Sí. Es que parece que ocupas brasier, ¿va? Sí, no, formador. Alexander Bustillo. Formador, dijo él. ¿Y entonces la chicha es el problema, ¿no? En algunos gordos. Sí, sí. El tamaño del tostón y andan así siempre. Y se joroban. ¿Así ves? Ajá, se joroban porque... no. Y eso denota inseguridad. Exacto. Porque están así siempre. ¿Vos, yo te miro retraído. Que vos andas orgulloso con Locho y con tu panza al frente sin miedo pasa, alguno. Lo que pasa es como te digo, soy chiquita y no estoy chiquito, pero panza grande y soy altísimo. Entonces no tengo ese problema. Sí, la gordura se te riega ahí por todo tu ser. Mal entero. Exacto. Vaya. Pero vaya, vos confesate aquí. Como gordito, ¿cuál ha sido tu inseguridad? A mí, no inseguridad, porque... Pero que me malea. Es al momento de comprar ropa. Ah, va. ¿Por qué? Porque puede haber 2XL, pero como las camisas de los hijos, pero me quedan cortas. Bueno, pero es que ahí no es culpa de los hijos. No. Ah, chaval, ¿qué iba a decir? Mil estrellitas. JBM, una inseguridad es andar sin dinero. El dinero te da seguridad. Toda la vida. Por eso los feos acaparan culitos. ¿Por qué? No. Espérate que vamos a llegar a esa. No, déjala ahí. ¿Qué estaba el gordo hablando, perro? Otra cosa. Otra pasada del gordo inseguro. Ese es el que usa dos camisas siempre. El que usa dos camisas. Usa una camisa blanca por dentro. Pero no es por sudar, viejo. No, pero también es para que no se marquen los pezoncillos. La aureola, que no le marque la aureola. Sí. No, y fíjese que igual es el feeling para los que son muy flacos. Porque a uno también le hacían bullying. Lo que pasa es que me puse animal. Pero en aquel momento en el colegio me hacían sí, bullying. Sí, total. Lo miraba un gato y lo hartaba. Del peor apodo que me pusieron a mí, que me ofendí, me ponía inseguro, me decían calandraco.
Ajá, esto sí, es un maleado. Imagínate que es calandraco, pero. A mí me llaman Bambulín, Bambulín por los ojos. Bambulín. Y me maldeaba que vean. Bambulín me da más por los rollitos que tenés vos en la cintura, pero. Bambulín. Esa es una inseguridad que yo tengo. Este, alimentando mis inseguridades, mira. Y es mi amigo este perro, es mi amigo. El día que te tomaste aquella foto en la USA, que con, solo con aquel trapo encima que te regaló Zay. Este miraba las bambulinas ahí. O sea, el gordito. O sea, que cuando participaste en Calle 7, vos andabas nefasto. Nefasto, perro. Yo me sentía mal porque yo sabía que estaba gordo. Sí, hombre, el chor le daba la mitad de la nalga a mi perro. Quedaban, no, los chores que daba ahí en Calle 7, perro, eran así, mira, ¿ves? Puro biker te quedaba. Así eran los chores, ¿ves? Y entonces lo que pasa es que se estiraban. Entonces yo quedaba perro como sardín en lata. Perro. Y en Radioactiva te hacíamos bullying, sí. Perro. Oiga. Fíjate, maleaba. Pa. Chanchoni, decían. Chanchoni. Y se ponía perro. Y espérate. Y como hacíamos la radionovela, que no me acuerdo cómo 15 calles, 14 avenidas. Ah, esa era. Y tocaba al brother, uno de nosotros, imitaba a un presentador, no me acuerdo. Okay. ¿Qué opina usted? Pacón, el Chanchoni no hablaba, era un chancho. Y cuando estaba abriendo la jeta, le dábamos en los cortitos ahí. Ey, y sepa usted que aunque uno de hombres esté jodiendo entre sí, ahí entre los aleros a uno también no. le malea. Va, por ejemplo, decía, ah, mira este maestro, qué flaco, mira los bracitos. Y uno, ¿y por dentro uno aquí? Sí. Ok, ¿terminamos con los gordos? Ya. Bueno, okay. Seguimos ahí más tarde. No, hombre, ahí estaba guapo. Pero ahí estaba Masudín bien. Ahí estaba guapo David Balbo. Pero es que ahí había... bueno, recién salí del... Pero va, como no tenés cejas, va. Ahí tengo. ¿En la foto vez? Mismo? No, ve, estamos. Sí, pero parece que le quedaste. Una vez te la quitaste, Es vos pura señora, me veo. ¿Para qué pura señora que vende con carne? Deme dos naranjas. Deme dos naranjas y mango verde, pero ¿para qué era mango verde? Deme mango verde también ahí con todo. Pero ese era el programa que yo presentaba. ¿Te presenté yo alguna vez ahí? Parece no. Mujer que ha escuchado el dispositivo aquí en el brazo. Parezco mujer de la mosquitia. Entonces, normal. Bueno, no. Pues entonces, sí, me veo guapa. Entonces, pues sí. El dinero. Entonces, el dinero. El dinero. La plata no. La plata no. Voy. El billete, ¿lo pone inseguro a uno o no? Si homie, no tiene. Y palomitas no hay para la mara. Bueno. Es que eso debería estar viendo con los chinis, homie, en lugar de estar viendo el pico aquí. No. Yo me considero una persona. ¿Licona qué? Una persona fea, pero seguro de sí mismo, de toda su capacidad. ¿Eh? Pero yo. Acaparé. ¿Una chelita de Santa Bárbara? Yo acaparé a Irina sin un peso en el banco, papi. Entonces es pura. Sí, hay que hemos acaparado sin tener nada. Detrás de ella andaban un montón de Hilux, ¿va? Sí. Doctor, bueno, licenciado, me imagino. Sí, ¿eh? Sí. Cabal, papi. Andaba claro. Un doctor y andaba otro brother que tenía una Hilux. Sí, pero el doctor es una basura. Es el doctor una basura. Sí, basura es doctor. Es que dicen que los doctores solo setean. ¿Cuándo les ayudan a pasar a las nuevas? Uy. Ahí es cuando estén. Venga, le vamos a pasar. Pero es que con Irina yo ahí queda válido aquello que dicen que la mayoría de las nenas lindas. Ajá. Papi, había un doctor, había un brother que no sé qué, pero andaba en Hilux, andaba en buena troca y estaba el de la López. El de la López que no andaba carro. El que tenía el flow, mi perra. Y quiso mi mamá robarse el carro y fue para la López. Normal. Ahora, yo quiero un motivo de cada uno de ustedes porque el no tener dinero... Nos hace sentir inseguros. No tener dineros. ¿Dineros? Ya saben ustedes. Están dineros. Están dineros porque nosotros no tener dineros. Comprar en Apus. ¿Por qué el tener dinero? El no tener. Ajá. Te hace inseguro. Ok. Porque no puedes disponer de decir, ¿qué haces, gorda? Vamos al lago a comer. ¿Qué haces, mi amor? ¿Querés que vayamos por un conito? ¿Qué haces, gorda? Te invito al motel. ¿Qué haces, gorda? Vamos a bañarnos a la playa. ¿Qué haces, mi amor? Vamos a quedarnos a Roatán. ¡Ah, intenso! ¡Claro! Intenso. ¿Ah? Intenso. No, escúchame. No es que lo vas a hacer, pero con el simple hecho de que vos tengas el dinero para poder hacerlo, te da seguridad, aunque no lo hagas, perro. No es que lo vas a hacer, pero con el tenerlo, uno se siente relajado. Total. Uno con saber, escúchame, uno va a un restaurante. Ready para la guerra, ready. No es lo mismo, mira, uno va al restaurante con 1200 bolas. ¿Qué hemos ido? Hemos ido. Ah, con 1200, vos vas seguro. No. Que donde pida una birria más te caga la cuenta. Sí, hombre, uno está rogando que se termine la plática ya. Que donde pida un corte de carne te jodió todo el flow. Te jodió. Ajá. Bueno, claro, esto uno va como con. Es que ya te comí conflex ahí en la tarde. Chicken finger, me va a tratar ahí. No me gusta la entrada. Ajá, entonces uno termina pidiendo una ensalada César porque es lo más barato. un club sandwich. Sí. Ajá, entonces, pero cuando va con el billete,
Pedí amor, pedí ahí. ¿Y vos lo vas a pedir? Por supuesto. ¿Lo vas a pedir? Y claro, entonces te da un cierto tipo de seguridad. Y además recuerde que el hombre, sea como sea, ante la sociedad, es el proveedor, hombre. Claro. De cualquier cosa. Aunque ella no necesite y ella sea una mujer 2.0, dicen ahora. 2.0, dice. 2.0, digo, no entiendo todavía. Yo tampoco. Pero dicen que la mujer es 2.0, necesitamos hombres que resuelvan. Ay, Dios. Imagínate, ¿no? Bueno, ese va a ser. Además. Esa va a ser otra inseguridad que lo voy a decir más adelante. Sí, no, además que lo que dice, digo, o sea, el primer termómetro de una mujer cuando sale con un hombre es ver sus capacidades financieras. Sí. Y si en esa primera impresión uno está ahí todo cagado, que no tiene cómo pagar. Flaqueando. Saludos para May Melgar, $20. Yo puedo decir acá, thank you everybody. Varias mujeres me descartaron a mí por no tener dinero. Claro, obvio, homie, a todos, pues. Pero ahora es millonario, homie. Homie, ahora, bueno. Pero está la mujer que tiene todo, homie. Normal. Yeah. Está la mujer que tiene todo y lo que anda buscando la capacidad de tola. No, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Ajá. Que, por ejemplo, a usted le gusta una chaita. Una demoníaca. Y una quiquita. El rollo de eso también es la familia de esa persona. Usted va a conocer a los papás o a la señora madre. ¿Y a qué dedica usted? Ajá. Y ustedes están viendo porque, ok, yo invertí tanto en mía para esto. Ese es inseguridad de estatus. No, y te buscas una turca, lo primero que preguntan los viejos es, ¿y tu apellido cuál es? ¿Tu apellido cuál es? ¿Cuál es? Zúñiga. Troches. Almazán. Vaya, para no quedar mal con usted, Rodríguez. Oye, estoy igualado. Ve, te vas a sumar. Vaya, dime cuántos millonarios Almazán. Búscalo, papi. ¿A dónde están? Búscalo. Dime. Es que no te voy a decir, busca en Google. No. ¿Pero aquí en Honduras? No, obvio, porque solo yo y pobre. Pues si me pongo a buscar Zúñigas en millonarios en el mundo, pues vivo encuentro uno, perro. Almazán es un municipio en España. Vaya. Ahí está, mire. Entonces la gente ahí es millonaria. Todos. De ahí sí, viene todos. El chaval. Bueno, chaval. Entonces, el dinero. Definitivamente. Mira, hombre. Hay gente que sí, chaval. Tal vez a vos el no. El hombre tiene que madurar, papi, y saber dónde buscar su flow de mujeres. Vaya. Porque yo comprendía que no me iba a meter allá a la Inter. Ajá, huevo. Claro. No sé. A la Serán, a la Turcada. Claro. No, pues no me van a parar bola. Porque no estoy al nivel económico de ellos. Pero ¿qué hacía yo? ¿A quién le tiraba? Picar aquí, perro. San José, la tele. ¿Con qué tipo de mujeres andaba yo? De pueblo. Que sin nada, no tenía que ofrecer. Me invitaban, perro. Y las de Canes son bien lindas. Ah, son buenas. Porque mire, trabajan jueves, viernes, sábado y domingo. Hacen tres eventos el jueves. Les pagan 1,000 bolas por cada evento. O 1,200 o 1,500 algunas. Sí, las que están mandalgonas, 1,500. Muy bien, por cada evento. Hicieron tres el jueves. Póngale que dos el jueves, tres el viernes, tres el sábado y dos el domingo. ¿Cuántos billetes hicieron ahí? Es que yo no sé cuánto van. Normal, para que me aperrochen. Hacen varas esas mujeres. Hacen las varas, perro, las de carne, las amamos todas. ¿Y después viene un jugador? Bueno. ¡Pa! Y las de bien. Y como trabaja los fines de semana, lunes, martes y miércoles, te puede hacer sopita en la casa. Sí. Bueno. Las deja piponas y con una enfermedad ahí. No, y no es gripe. Bueno. Entonces, mire, ve. No todo, pa. Dice, hey, muchacho, si compro un vape y me sale malo, me vendieron humo. No, porque vape es vapor. Sí, saludos para. Usted no le salió. No le salió. Casi. Mira, bueno. Hablando del dinero, ¿sabes cuál era una de las mayores inseguridades que yo tenía? Porque ya no la tengo, homie. Okay. Era preñar y no tener pisto. ¿Y ahora, mami? Ya, decime dónde te pongo los curros, mi amorcito. Te amo. No. Ahí tengo un ande de peteñate, manchicho. Ya lo planificamos ya. Tengamos un guitito. Mira, ve, entonces yo decía, imagínate si yo llego a preñar a alguien y no tengo ni para llevarla al hospital a parir a esta mujer. Pero así nos tocó. ¿A usted le tocó así? ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo fue ahí? Nadita tenía yo, nadita. Pero no estaba asustado, perro. Mira, ve, yo sale pipón aquella y acabamos nosotros de pagar una cirugía que ella tuvo. Por un problema. Y entonces ahí se me fue las últimas 13,000 bolas que yo tenía en mi cuenta. Ahí se fueron. Vendí un teléfono. Que era el pago del mes de la radio, perro. Y vendí un teléfono para poder cubrirlo. Y después que pipona. Ahí, ¿cómo hago?
Pero y que, ajá, hombre. Tenía chambilla ahí, pero una chambilla. Pero creo que tenía. La del putero. 40 mil bolas de para y por eso que trabajaba 16 horas en la radio. Por eso trabajaba en la radio. Entraba a las 5. Jay Rodríguez, de la tarde, $20. Y salía a las 6 de la mañana. Homie, pero ¿por qué tirar los güiros adentro? Porque era la doña de él. Es que pues, tiene razón. Es que calidad. Eso yo lo que yo digo: el dinero no debe ser una inseguridad. No, pero es que el dinero es tan importante como las cosas que provee. Obvio, entonces, pero si no podés, ¿para qué intentás? O sea, no, es que ve. Porque calidad. Ah. Porque como dije, chaval, vos no ibas a enamorar una man de la alcurnia. ¿Para qué? O sea, vos buscabas, vos tanteabas el terreno donde ibas a tirar. Ya, y le salía uno, ¿ah? Vas, porque sí salen. O sea, si te vas a salir. Normal, normal. Ingmar Carranza, $20. Jay Rodríguez, pero papi, ya te paro bola. El dinero no debe ser una inseguridad. Pienso. No debería, pero no debería, sí. Pero le voy a poner un ejemplo. Que puede que la muchacha tiene pisto. Y le dije, Licona, voy ahí. Y Licona dijo, vaya. Entonces salen. Y van, homie, más las canciones de reggaetón que todos hablan de billetes, de tener la funda, que tener repletos de miles, que no contamos los billetes, sino que los pesamos. Los pesan. Y las chavas que les gusta el tipo, bueno, que aparentan, ¿verdad? Que nos venden a través de esos videos y lo demás. Son súper cool y que ta, y que si no tienes billetes no acaparás. Obviamente es una contaminación increíble desde hace mucho tiempo que tenemos con respecto a lo del dinero, que no debería de ser lo más importante, pero efectivamente es mejor llorar en un carro que a pata. No tengo casa frente al mar. Ni un yate, ni un millón. No tengo una Mastercard, ni una mansión. No tengo carro europeo. Tampoco tengo dinero. Lo que no diga aunque no tenga para gastar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Ay, les bajé como les vale chancleta, mami. Otra inseguridad, mami, que al menos yo tuve, no con hablando sentimentalmente, sino con tu grupo de amigos o familiares, es a la humilde profesión a la que uno se dedica. Te voy a decir que están las pláticas, ¿va? Ajá, güey, ¿vos qué haces con tu vida? Ajá, güey, ¿vos de qué te graduaste? Ajá, güey, ¿vos qué haces? Y yo cuando estaba, por ejemplo... Las pláticas cuando... que no me gustan a mí, me malean. Son bien incómodos. Ahora, que pregunten ahora. Me malea, homi. Malea. ¿Qué haces? Estaba yo... Es que ¿para qué, homi, andar alucinando en frente de alguien más? No. Pero dele, homi, sí, siga. Empezaba yo mi carrera como locutor, homi, allá, aquí a Radio Naranja, ¿va? Y entonces ya fue yo... ¡Putexa! Orgulloso de mi profesión, va, como locutor. Pero de repente estaba en la reunión con mi amigo. No, mira, yo saqué medicina, me fui a estudiar un doctorado allá a España, que no sé qué. Con Tony Dice. Ajá. Y de repente aparecía la otra. No, mira que yo soy no sé qué máster en no sé qué. Y vos, niña, que... Hasta la otra de comunicaciones, va. No ponga la cara. Chiste interno, perdón. No, no entendí. No, que no vio. Pero sí hubiera entendido. Entonces, no, yo trabajo en una radio ahí. Es que ahí donde plancha. Pero no sé por qué, fíjate, ahora veo para atrás y no sé por qué me sentí inseguro, perro. No, o sea, no tenía por qué. Por lo que ganaba. Es que es el pedo. ¿Verdad que por eso es? Que mira, claro. si vos decís, es que yo soy locutor, pero soy Jordi Rosado ganando $50,000 a los dos meses. Vos en aquellos claro, pues. En Musiquera, que había un sistema de llamadas, yo era el que más ganaba en toda la. Homie, es que no es a lo que usted se dedique, es cuánto genera. Exacto. Que ese es el pedo. Porque ganaba más que todos. Pero ¿cuánto? Casi en aquellos años. Casi 30, 40. Sí, sí, ganaba bastante. Porque yo, ganaba yo mucho. No coleccionó, era Wirro. Y yo metía los cheques en un ¿cómo? En un locker. Un locker. Y un día me pegó el loco y fui a cambiar como 14 cheques. Y desestabilicé todo el balance de la empresa. Era macaneo. Que se tardó. Porque era por llamadas. Era metida llamadas y ganaba billetes. Hay un flow aquí. A ver. Ganar menos que mi mujer. Una pasada que lo ponen seguro al hombre. Y siempre terminas habiendo problemas, fíjate, perro. No, eso nunca termina bien. ¿Para qué nunca termina bien? Dicen que una mujer que gana más que el hombre no lo respeta. Perro. Es que ese es el pero, pedo, perro. Con todo el respeto que te mereces. Dale, pero yo creo que vos viviste una situación en la que creo que no trabajabas. Él puede hablar. Y tu mujer es la que estaba ahí al mando del flow. Sí. ¿Cómo la pasaste? ¿Te acomplejó? Yo decía que no, pero ahorita que ya estoy en claro. Este punto... ¡Ese machismo! Y veo para atrás... ¿Cuál machismo? Homie, relájese, homie. Dígame quién es para bloquear. Homie, Susana va a decir, homie. No, pero Susana... Homie, ¿qué le está pasando? La voy a bloquear. ¿Machismo? Algo que nos afecta a nosotros. ¿Qué? ¿Ah?
Sería embrismo. Embrismo. Correcto. Vaya. Mira, te voy a decir. Sí, sí, ahorita que lo pienso, sí afectó. Pero afecta en esos momentos, pero cuando toca salir con tu pareja y ves ese tipo de cosas que es unida, que la gente empieza a hablar de la empresita que tiene, de que se graduó, que le costó y cuánto le costó y sí, qué difícil y que ahora gana las bolas, ver en que aquel se sube en un mejor carro que en el que vos andás. Ajá, y después de que vos tenés mujer y tu mujer es la que lleva el dinero a la casa, como proveedor, no sé cómo decirlo porque no es feo, pero uno se siente muy mal, pues, porque no está proveyendo nada. Es horrible, la verdad. Mire, ve, dice. Entonces, uno se hace el maje, pero realmente sí afecta, homie. Afecta. Cuando platica con las demás personas, ahí es donde uno, uy. Entonces, usted por experiencia propia diría, hombres, no permitan, o sea, o esfuércense, mejor dicho, para siempre ganar un poquito más que su mujer. Yo creo que mi perro más que todo debería dar consejo. Para el hombre que de repente le toque pasar por esa situación, ¿cómo reaccionar? Es que el pedo sí, más que todo, el lugar te lo da tu mujer. Es que ahí desde ahí viene todo. Ajá. Porque, vaya, en mi caso, no era porque no quería trabajar, era porque me tocaba, porque ella trabajaba y yo cuidaba al niño. ¿Me explico? Ya tenía la chamba, pues no tenía que ir a buscar. Ya tenía la chamba y yo me quedo con el niño. Entonces, pero el pedo es que, bueno, por lo menos, o gracias a Dios, ella siempre me dio el lugar y eso tal vez siento que no me afectó tanto, pero pillado es cuando la chava, vaya, te hace comentarios, dice cosas, y que no te respete al lado de sus amistades, que haga comentarios raros y que no sé si me explico. Tu mujer te tiene que dar ese lugar, creo yo. Homie, y también es un reto para ella porque después viene la tía maligna, o la prima maligna, o la amiga maligna que anda Dior porque el sugar se lo da. ¿Cómo vas a permitirle? Ahí, yo te presento al amigo de mi marido. Y ahí le van metiendo los demonios. Y ahí se destruye. Y le digo porque yo he escuchado cuadros. Eso, ¿cómo vas a permitirle que vos ganes más que él? No lo puedes permitir. ¿Cómo vas a estar metiendo un huevudo? Y eso dice Sana que es machismo. Y la que dicen eso son la mayoría de mujeres. Pasa más de parte de la familia de la mujer. En este caso sería, ¿verdad? Que si se enteran de que ella gana más o de repente mantiene a su marido, o está en un momento de crisis del hogar y a ella le está tocando hacerse responsable de todo, la familia la atacaría 100%. Claro. Exactamente. Y pasaba y me estoy seguro de que pasa en este momento. Totalmente. Total. Lastimosamente yo creo que una mujer no pudiera estar años sosteniendo la casa. No. Mire, te dan chance 6 meses, un año. Después ya te pierden el respeto. El papá de Susana. ¿Usted cree que a ese señor le gustaría que el marido gane más o menos que ella? ¿El papá? Sí, el papá de Susana, que le diga, Susana, hija, este me gana menos que vos, pero está bien. No, jamás de la vida. Él va a preferir, ojo la palabra que uso, preferir que el hombre gane más. Por supuesto. No le puede decir, normal. No le gusta, pero no le dice nada. Claro, pero ¿qué preferiría él? Claro. Bueno. Todo, pues que ponete vos en tu lugar, ponete vos en ese lugar. Tranquilo. Vos tenés una hija, que va a preferir, loco, que se quede con un barzón que no da nada y que, o con un brother que ya está haciendo algo. Bueno. Por supuesto. Esto tiene que ver con el tema de protección y seguridad que la mujer siempre anda buscando. Claro. Ahora, yo no me quejo tampoco, homie. La verdad es que yo creo que como hombres también tenemos que asumir el liderazgo. O sea, si mi mujer gana 30, homie, yo me tengo que esforzar por ganar 50. Vaya. ¿Sabes por qué? También esa es una competencia sana, pa. Vaya. No, y porque una de las cosas que más nos gusta a los hombres, creo, es siempre sentirnos admirados por nuestra mujer. Es que, si una mujer no respeta a su marido, se la va a poner o lo deja. Obvio. Porque te mira de menos, viejo. Obvio, perro. Te ve como el revés del anel. Entonces, normal. Siempre tener uno de hombre esa parte como aspiracional para tu pareja, ¿eh? Que te siga como viendo como el gran hombre de la casa y yo lastimosamente ganando más billetes, ni modo. Es que el anel es el que está ahí, esa es la cara. Sí. ¿Y cuál es el revés? La espalda del anel. Si el anel no lo ve, imagina el revés. Nadie lo ve. Bueno, yo le doy vuelta para varios calcetines. Lleguemos a 78.500, por favor. Digamos, a mí, la gente le vale chancleta. Hombre. Solo 100 más ocupo. No puede. Bueno, no. Para cuando ya esté subido el flow, ocupo llegar a 79.000. Vaya, ahí está. Y es que, mire, ve.
El punto de este comentario, ay, es que no quieren que la mujer gane. No, le estamos diciendo a los hombres que dejen de jugar PlayStation 6 horas al día. Ese es el pedo. Que se lean un libro, que hagan ejercicio, que salgan adelante. Competencia sana, como decía, hey, mi mujer está ganando 10,000, va a poner de meta ganarse 60 y vamos creciendo juntos. Total. Esa es la idea del comentario. Sí, pues. porque tampoco cree usted. ¿Tampoco cree usted que su mujer va a llegar bien contenta que después de trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas, y usted de barzón tirado en el bueno. Y a donde pase un año que la mujer gane más que la mujer, lo van a dejar, amigo. La mujer gane más de la mujer. ¿Qué dije? No. Más que el hombre. Más que el hombre. Sí, solo eso te faltó. Uh-huh. Sí, claro. Usted, imagine llegar, su mujer llega a su casa y usted en el Porsche, ¿cuánto? En la hamaca, soplándosela. No, pues. Hombre, y llega y el más en la hamaca, ¿qué vamos a comer, amor? Le dice. Ajá, todavía, ¿qué vamos a comer? Y lo que botó la niña o el niño, no lo trapeó. No, entonces es que es una basura. En lo peor, no sirve tampoco. En lo peor de la pandemia, Irina estuvo que solo ella trabajaba como 5 meses, creo yo. Y yo no generaba ni un peso, mano. A mí me dio de comer Irina 5 meses. Normal. Y que nos pasa, y eso es bonito. Ey, sí. Pero eso son equipos. Pero chaval, vaya, vaya. 5 meses. Pero si digamos que vos, por el que es emotivo, no encontraste trabajo 5 meses, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, ¿crees que te diga algo, ella te diga? Bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó? Ajá. Mire, y, bueno, ¿y el proveedor? El acomodado, Leyes. Jeffrey Mendoza, JD, aquí en Honduras, ¿dónde van a ganar 60 mil? Es mucho, 60 mil. No. Bueno, pon una pulpería. O una llantera. 10 días, hombre. O una llantera. Las oportunidades te las generas vos mismo, hermano. Exacto. Mire lo que Jesús Sana va a decir. A ver, dice, vamos a ver. Maje, pero estoy diciendo. Maje, dice ella. Maje, maje. Confianza. El Maje y AD. Maje, pero estoy diciendo, si son pareja, apóyense. Pues. Claro, es que es un mundo ideal. De eso estamos hablando. Pero en el mundo ideal solo viven pocas personas. Uh-huh. En el mundo real. Real. Se va. Claro. Y la cosa no funciona por varios meses. Mm. Aunque vos no creas, aunque vos ames a tu novio actual y todo, pero a los hombres nos toca vivir otra situación. Por eso es que yo a veces digo que no acepten consejos de amor de mujeres. Sí, correcto. Porque ellas le dan el consejo a usted del punto de vista de ellas. De ellas. De cómo les gustaría ser enamorada. Pero no saben a lo que uno se enfrenta como hombre, ¿no? Sí, los desafíos. Hay desafíos. No es fácil, mujeres. No es fácil. No es fácil. No, y como te decía, ahí yo creo que radica mucho el respeto y la admiración que una mujer le tiene a un hombre. Así que a ganar la tusa, porque sin ellos no tenemos nada. Dejen andar de vago bebiendo y jugando billar a cada rato. Y no me anden diciendo que el dinero no es importante, por favor, que me voy a malear. Porque no. Entonces todos sabemos que sí es importante. Okay. A cierto nivel, al nivel que usted aspira, lo que quiera, pero sí es importante. ¿Sabe cómo se lo pongo? A ver. No. La situación es, el dinero, decía un mentor Cortés, se me olvida el nombre, un mexicano. Decía, el dinero es tan importante como las cosas que provee. La salud es importante, hombre. Very important, very important. La educación es importante. Very important, people. ¿El comején? El pipirín, importantísimo. Importantísimo. Entonces el dinero es... Very important, very important. Normal, very important. Solo porque el dinero no sea todo lo que usted dé. Pues. Exactamente. A eso porque hay otro dicho que dice, este hombre es tan pobre que solo dinero tiene. También es, y eso es horrible que te lo digan. Ah. Uno por lo mejor no. Que hay gente que no tiene nada que ofrecer, nada que ofrecer, solo el billete. Solo el billete. Sí, me ha pasado. Va, le ha tocado platicar con personas ahí que... Uy, dice uno. Sí, me dijeron una vez, me dijeron. Por el pistol este, que uy. Me dijeron una vez a mí. Oye, quiero pasar a otro plano de inseguridad y quiero que... Caminar con el celular aquí en la noche. Bueno. Es inseguro, para hombres y mujeres. No es tonto. ¿Alguna vez se sintieron inseguros, homie, del potencial y el tamaño de un nepe, homie? Bueno. Mire, yo le voy a decir honesto, yo creía... Oí bien, escucha mis palabras. Yo creía que sí cuando yo descubrí el no por. Es que ahí está la cagada. Es que porque cuando uno inicia, es otra historia. Es que uno siempre... Yo creía que sí. Ajá. Cuando aquí con unos vagos nos metimos todos pelados a la piscina. Eso. Y otros dos nos quitaron el short. Ajá. Que entonces... no voy a decir el nombre. Pero yo estaba pelado, hermano. Ajá. Ah. Claro. Y lo que no le quiero quitar, ¿qué pasó? Bueno. Es tan peor que yo. Bueno. No, me mira, chaval. ¿Ah? ¿Me oyeron? Ey, bueno. De chaval haber sido menos, hubieran dicho. No, sí. Bueno, yo. Perro, si la pelusa te cubre todo, está mala. Es más, si tenés pelusa, está mal. Pues, está mal. Qué locura. Bueno, no. Sí, cuente lo que iba a decir de la nopor. Uh-huh. Sí, claro, el nopor es una lupa, tiene. Es bastante difícil para uno de hombre. Lupa. Porque uno ve aquel nepe, homie, del actor porno. Ajá.
frondoso, chapudo, muy grande, que puro que, brazo de Cuba. Loco, las mujeres lo agarran con dos manos así y no se le cierra. Uh-huh. Y quedan así, ve como. Bueno, y si uno, no, y uno le hace así. Y uno le hace ahí. Y... hasta dos vueltas más. Pone Luis Meléndez. ¿Cómo? ¿Sí? Doble chongo, ya Dios. ¿No? Gracias a Dios fui bendecido. Pone a Lené ahí un pedazo de poste. Te lo juro, perro. Entonces, uno es veo pero frondoso, loco, bonito, es grande, erecto, grandísimo. Hombre, que lo agarran a dos manos. Con dos manos y todavía, y oye bien, a dos manos ingresan y todavía le sobra para seguir. Pero lo peor del caso es que es la peor comparación en el peor momento de tu vida. Exacto, porque estás hipote. Ajá. No te he terminado de ni de crecer. Porque ahora es así uno. Y ahora es normal. Vas a miar a la banqueta y no, no te gusta. Si no tienes separación, no. Claro, pues. Estás inseguro. Me entendés, no, pero, es difícil. Ajá, oye, ¿cómo se tejan esto? Y ahora uno. No, no, uno entiende. Pero, uno pero entiende en aquel momento, ¿cómo se tejan esto más de uno? Sí, pero claro. Pero lo que yo te. A mí me pasaba que, por ejemplo, en mis primeras ocasiones íntimas, yo me preguntaba, ¿cómo me la verá esta maje? ¿Será que me miran la tola más grande del mundo? ¿Va? Porque como no había un punto de comparación, ¿va? Y como algunas mienten y algunas te dicen, ¡uy, qué grandote! O dirá, ¿con qué camaroncín me metí en mi mente? De vos, ¿qué estarán hablando esta maje de mí con sus amigas? ¿Será que dirá? No, es coludo. Es coludo. O era que era, no, este, tornín. Exacto. Ajá. A mí, ¿sabes qué me daba penita? Okay. Porque, miren, yo soy team sangre. Sí, ok. ¿Ok? Entonces, hay gente que es team carne, hay hombres que son team carne, y uno lo mira en boxer o en traje de baño. Ah, ¿quién no es? Y uno es... Y bueno, yo huevote, ¿de dónde es agrantola? Voy, ¿por qué no la tengo? Anda con el calamardo ahí. ¿Acuerda? Con la nariz de calamardo. ¿Acuerda que el pupi, homie, como le mira el bolsón? Sí, hombre. Ajá, y digo yo, bueno, yo en boxeo ahí no me veo. Ajá. Pero toreame a ver qué pedo. Solo que sabe la lámpara, mi perro. Le saca los ojos. Hay días que uno anda medio toreado. Ajá. Ve, este es el boxer. Y uno anda ahí. Sí, que el nepecín anda más activado de lo normal, pues. Que no anda tan hueva, sino que anda un poquito más. Que salió con todo, mi padre. Anda medio bruto. Ajá, con más actitud, anda con el pecho infladín. Anda con flow. Pero las mujeres tienen que saber identificar situaciones. No, mire, si está haciendo frío y usted se fija allá abajo, uno anda el flowcito ahí. Tenga fe. Arropadito. Pura verruga. Ahí. Tenga fe. No quiere salir. Ahí no se va a ver nada. Ahí, dele, hágale. Sople. Y va a salir. Bueno, lo primero tiene que quitar piel, va. Yo he escuchado, homie, y ahí va a aparecer. De mujeres que les gusta más bien Team Sangre porque les gusta verlo crecer. Dice. Ajá, ver como. Y hasta se ponen así, ¿ves? Se van levantando ahí como el pichinguito aquel. Sí, porque está medio bruto. Sí. Está raro. Y después uno. Templado, perro. Sí, es que es un proceso. ¿Y qué así? Ajá. Sí, bombeando. Bobby, y todo rojo. Ajá. Ahora, un super dato para la mujer. ¿Y aquí? El frenillo hasta atrás. Pero a veces anda así también. Ponga la cámara a ellos. Ahí como con los chiribines embarraditas. Mami, quiero que arruine esto, papá. Y toda pegota. Bueno. En la pierna, toda pegota. Hashtag sin sangre. Una cosa que las mujeres tienen que saber. Hay ocasiones, según... Pero ya toreados somos tontos. ¡Ah! Hay otra cosa. Ahí alistate, mi amor, que... ¡Ah! Que muchas veces a los hombres no se les termina de templar el flow porque no te encanta la chava. Vaya. ¿Les pasa a ustedes? Hay que decirlo. Entonces hay pasajes que uno se queda media asta porque uno no se siente al 100%. Y eso depende, obviamente, del gusto que uno le tenga a la persona. Y a veces un aroma, ¿eh? Sí, entonces uno no se... ¿Queda ahí? Ey, pero me gustaría que indagáramos un poco, porque ya que tocamos el tema, bueno, es la inseguridad y es del nepe que estamos hablando. Un hombre se siente inseguro de repente porque tal vez su nepe no es tan grande. Okay, o porque crees también. Ah, pero vaya, hablemos de ese momento cuando venís empezando a descubrir tu sexualidad y te empiezan a gustar las mujeres porque al principio te gustaba más tu primo, tu tío. y te descubriste. Ay, de repente ya sentiste que te gustan las mujeres.
Perro. Memo, y los simios. Este, y los simios. Nada. ¿Ah? Sirve, Memo. Bueno, esa es la enfermedad que yo les dije aquella vez. El nepe oculto. Ahí pasé diciembre yo, por ahí mule frío. Bueno, les decía, entonces, en ese momento cuando usted descubre su sexualidad y entonces va a estar con una chava íntimamente, entonces, ¿cómo es ese momento de que uno dice, es que esta maje ya seteó, pues? Yo vengo empezando a setear. ¿La primera vez, dijo usted? Ya vio varias tolas. ¿O las primeras 10 veces? No, las primeras veces, pues, que uno ya seteó, pero todavía no se siente con la seguridad. Tontolín. Claro, entonces uno dice, bueno, pero es que ya seteó, pues. Fíjate que ya conocí otras tolas, entonces, ¿cómo hago yo para...? No, fíjate que a mí lo que me sucedió fue... Y me ayudó para no pensar en eso, fíjate que la verdad nunca lo analicé, siempre me sentí orgulloso, pero era más cómo se sentía, es como darse cuerda, pero más mojadín de ella uno. Entonces yo estaba pensando más en lo que yo estaba viviendo, okay. en lo que ella pensaba. Sí, no, la verdad. Bueno, eso es de una persona segura, por ejemplo, ¿eh? Sí, no era inseguro, JD. Era más, pero ahora que lo dice. ¿Será que lo estaba disfrutando? Sí, bueno, esas son de las cosas. Y sepa usted de que, mujeres, yo ya lo he dicho acá, no se burle de un hombre tola chiquito, hombre. No se burle. Mire, uno no hizo... Uno no participamos, hombre. ¿De que un chiche chiquito no se burla? Ah, bueno, no, nosotros nos burlamos de besitos, da uno ahí, besitos, da uno para que... Vale. Porque como besotes y no hay dónde. Pero sí, no se burle de un tola chiquita porque ese hombre no fue a una guerra a conseguir su tola. No es que fue a pelearse con mamut para poder dar... Mire, su gran tola por haber... ¡No! Parece que la perdió en una guerra. ¿Va? No, sí que más bien uno... Es que la tola chiquita, bro... No sabe qué pedo, porque él le tocó y ya estuvo. Irina me dije toda la chiquita a mí. Pero no, más que se queja, chaval. No. Bueno. Pero ¿ustedes cómo se dieron cuenta de que estaban ahí más o menos comandando la nave? Es que hay un momento donde le empujan de regreso la... Eso. Ajá, cuando ya te ponen la manito acá... Porque con el que le pone un alto porque hay tope. Ajá, toque cadera, hay tope. Dije, no. Usted dobla y usted... No, aquí no hay tope. Yo fui a ver como por el ombligo, ¿eh? ya llegué, dije yo. Jonathan Portillo, 1000 estrellitas, papi, muchas gracias. Puro I love you. El demonio por el estómago. All right. Oye, entonces, ¿usted está viendo que el vientre es hasta aquí? Ahí ve, disculpame, te lastimé. y uno le soba la chapeta ahí por dentro. Ahí está, ¿ves? Qué feo, ¿ves? Ahí está. Qué maleado. Pancón, le digo a ustedes entonces. Pancón, le digo. Qué maleado. Qué maleado, maje, po. Qué maleado. Yo miro callado a Licona. Sí, está. Qué puta. Señor, suelta la guitarra, hombre. Los comentarios ahí. Ajá. Agregarle a eso de que vaya la tola pequeña. Ajá. Precocidad. Y que vayas a girar lacto y vas fácil. A durar. Chorro fácil. Vaya, esa es otra inseguridad. Hablemos de eso. Porque va, creo que apegado a eso. Va, sí. Ah, papi. Que vas inseguro, que va y... Fíjate que yo no soy chorro fácil. Fíjate. 2 horas, papi. Sí, yo no soy chorro fácil. Yo tampoco soy chorro fácil. Pero yo creo que uno aprende también a no ser. Sí, claro. Aprende. Tiene que controlarte, es que hay técnica. Las emociones... Ajá, correcto. Es cierto. No te dejes llevar. Yo siento que uno siente cuando... Uy, dice uno. Sí. Si sigo acá, es que hay que ser inteligente. Mire, obvio, usted diciente, todos sentimos de que cuando uno ya dice 5 minutos más acá o un ratito más acá, mira, moviéndose, un movimiento, me voy. De cadera malo que uy, o donde ella le da aquí, ¿ve? ¡Ah! Se fue. Entonces, lo que hay que hacer es apartarse. Ajá. Y hacer otras cositas. Ajá, diviértase. Y se quita. Joda. Y le dice, no, amor, que ahorita vos. Espérate. Ahorita vos. Y qué puerca, ya está. Sí, hombre. Y pienso yo que también no toda la vida, perro, es estar 2 horas encaramado. No, toda hay la situaciones vida. Donde hay un flow ahí. Que los 5 minutos son ricos, perro. Los 5 minutos son ricos. Que un momento pero, también. A veces no es porque querés, pa. A huevo. Simplemente no te da. Sí. Y pues bueno, ganó ella, pues. Que no, ¿cómo así, chavo? Que uno no logra terminar. Eyacular, pa. Uno no logra. Cuando uno está muy cansado, siento que le pasa. Vaya, cuando yo siento que estoy así como ya cansado de setear, cuando que cansado de trabajar. No, porque te vas con tus hipótesis, te regresas con tu cuirro. Ya no, eso no. A veces uno es. Ya, y es que ya aburrido está uno, pues ya. No, ganas de echarme un cirio tengo, pues. Ya es tontera esto. Ya es tontera. ¿Y cómo te da historia?
No, no, es que queda uno. Pienso en mi mamá. Está atoreado y te ponen otra cosa, ¿eh? ¿Ah? Ahí subiendo para arriba, ¿eh? Sí, quedan ahí. Sí, Doc, ya, ya ni sentí ya ni lo húmedo ni nada. Solo sentí un hueco. Ya. Y ya le pone el suero a uno a ella para que reviva. Mm. Váyale ya, vale. Descansar. Ya te llamo el lugar. Pero bueno. Sí, me gustaría también la gente en los comentarios, si ustedes, las mujeres más que todo, o los hombres también puedan confesar algunas inseguridades que hayan sentido que las mujeres hayan detectado también en los hombres. Eso no es. No, ya no pasó. Ya no pasó. ¡Bebé! Ya es hora. No, hombre, está bueno el no tema. Está bueno. Otro día seguimos, pero, hombre. Falta más inseguridades. Falta más inseguridades. Dos que tres más. Ni modo. Anoche nos pueden ver. Ni modo, ya se acabó el programa, muchachos. Gracias por todo. Ni modo. Mire, así es esto. Todo lo bueno tiene que acabar. Y por eso, pues. ¿Ya nos vamos entonces? Una más. Yo vi que parece tontera, pero el carro en el que uno anda también lo va a sentir inseguro. No tener carro. De hecho, desde ahí, no tener. Ahora Memo vino tarde. Ah, primer día con carro y vino ahora el jefe este. Todo estaba menos este. Sí, es cierto. Pero bueno, lo que no había que estaba sentía. Lo que quiere decir es que Memo ahora ya no va a ir temprano al bonito show, no. Muchachos. Primero setea y después viene. Yo he escuchado a unas mujeres que dicen: dime qué carro andas y te diré quién eres. Mm. Qué locura. Hay mujeres que no se montan a pichirilitos que andan no tosiendo ahí. No se montan, es cierto. Homie, hay otra inseguridad que parece estúpida, pero es del hombre de pie chiquito. Frederman. Ah, el pie chiquito. El pie chiquito, que cantan seis. Es cierto. Ah, pie chiquito, huevo. Sí. Que uno es donde sea, se cae, va. Donde no puede correr porque se cae. Medio paso, le dicen. Medio paso. A Bilidiquín puede ir a comprar zapatos. Hombre, y hay otras personas que la falta de barba les causa inseguridad. Ajá. Sí. Falta de barba. Como que quieren ser full barbudo y no, y les causa inseguridad. Sí, o los muy lampiños, vaya. Sí. Ajá, y miles de métodos. Sí, no, y bueno, yo les digo acá, mi barba es del chunche ese. Del minoxidil. El remedio de barba que tengo. Ah, pero no es buena publicidad. ¿En serio? Sí. Es minoxidil. No, no es buena publicidad. Sí, no, pero le digo, no lo use. ¿Yo me quiero echar aquí? Baby face, hombre. Sí, ey, pero ¿por qué no me pone más que a tu pidín, pues? Sí, me voy a echar, porque aquí ocupo y aquí, ¿eh? Ah, para pa dar más tupidez. Pero ponete en las cejas también, fíjate, te hace falta un poco. Oh, que jodete con mis cejas. ¿Qué le pasa? Es que está todo. Vos bien ralito de las cejas, pero. No, pero poneme ahí, más o menos. Echate chinola en el. No, pero si tengo. ¿Y qué querés, Zúñiga? Un poquito más, perrito, más negrita la ceja. Vaya, me lo puedo pintar, vaya, Zúñiga. Me lo puedo pintar para mañana. Por favor, por favor. Vaya. Gente, nos estamos despidiendo por hoy. Ya estuvo ya. Pero antes yo necesito decirle a ustedes, gente, que. Hay una marca, hay una empresa con la que vamos a hacer algo increíble. Y estoy hablando que es con, mire, Don Castor. Ahí está. Con Laraz y compañía estamos planeando una labor social que vamos a hacer. Y que vamos a hacer con, vamos a ayudar, homie, a una escuela. Sí, cierto. Ok, le vamos a dar más detalles en el siguiente programa, ok. Pero sepa usted que vamos a hacer una bonita labor con Laraz y compañía, que ya le agradecemos, porque vamos a ayudar a una escuela, vamos a tratar de hacer una remodelación. Tenemos que ver primero, ok, esto por eso no se lo adelantamos al 100%, pero vamos a ocupar la ayuda suya, de usted que vive en un lugar donde la escuela, donde ya está, se está cayendo a pedazos, le falta un techo, le falta acá, le falta exacto. Canchita. No le hace falta pupitre, alguna cosa, loco, no tiene agua, lo que sea, ¿ok? Porque con la Laraz y compañía y los hijos de Morazán, pues vamos a ver de qué manera le podemos solventar esa cuestión a las escuelas o alguna escuela de acá de la Costa Norte, homie. Así es, efectivamente. Pero más adelante les vamos a dar más detalles. ¿Okay? Cualquier cosa, para que no se sienta inseguro ahí cuando lleve visita a la casa, que le haya falta una cortina. Sí. Mejor vaya ahí con la gente de Laraz. Vaya. Para terminar. Laraz y compañía. Número uno, economía. Número uno, ferretería. Bueno, esta mañana nos desplazamos. Vamos a Tegus. Nos vamos para Tegus. Este miércoles el programa va a ser en Tegucigalpa. Memo, ya sabías. No va a ser público, pues. Va a ser, no. Lo vamos a transmitir, pero allá. Bueno, Memo. No va a ser público. Nos vamos mañana para Tegus, Memo. ¿Estás ready? Y venimos hasta el jueves a San Pedro Sula. Ey. ¿Sabías? Bueno, ahora ya sabes. Bueno, mamá de Memo ya sabe. En conclusión, si un hombre se siente... ¿Cómo se llama el tema? Inseguro. Va, hay mujeres que le gustan los gorditos, hermano. Sí. Hay mujeres que le gustan los flacos. Sí. Hay mujeres que le gustan... Los feos. Papi, super color supremo. Color supremo. Curtidito. Hay mujeres que le gustan los payulos.
Hay mujeres como que hombres, negro, blanco, sin barba, chino, con barba, para todos, hay para mujeres, todos, hay. Para todos, sin dientes. Solo tienen que encontrar. Solo los pobres no les gustan a las mujeres, la verdad. No. Y es que te lo sí. No. Hasta nosotros los pobres nos quieren las mujeres. Mi yo ese te hago con ventilador. El amor de mi vida, Irina Canizales, me aceptó pobre. Ahí está. Bueno, pero con visión. Estoy menos pobre. Es que ese es el pedo. Sí. No, el pedo no es que usted sea pobre, que seamos, pero que le vean hambre, hombre, desde que de superarse. Homie, pues. ¿Se ha fijado que las mujeres vienen perfectas de fábrica, ¿no? Y el cuerpo les viene así, homie, sí, conocido. Uh-huh. Y uno de hombre medio de descuidado, homie. Tiene que irlo construyendo por el tiempo. Además, joven caballero, hombre, el mayor tiempo de seguridad creo que viene después de los 30. No, hombre, ¿ah? Ya a los 30 uno está seguro, más bien. No, pues los procesos son diferentes. Pero ahora, lo que te quiero decir es que uno cipote la está luchando con varias cosas, pues. Claro. No tener una buena chama, no andar un buen carro. Sí, por eso, en ese momento, ya después de los 30 es que uno se siente. Necesito. Para los cipotes que no se desesperen, de verdad, se desesperen. Ahorita todo usted es guaya. Usted todo es guaya, espinilla, es feo, no ha terminado de desarrollar. Su cuerpo es horrible, su cara es espantosa. Yede, le apesta la jeta, no se echa gelatina. Feo, yede. Pero después ya uno mejora. Sí, no te endames. No te endames antes de los 30, loco. Por favor. Después de los 30 te va a salir un culito mejor. Espérate, hay un compañero. Una pregunta que dejo ahí en el aire. Queremos ir para El Salvador en este mes. En este mes. Que la gente vaya al perfil de JD, al de Zuni, al de Fanconi, al mío. No sé. Usted díganos a qué lugar podemos ir y de repente nosotros hacer un meet and greet ahí bonito. Y compartir con la gente que tenemos en El Salvador. En El Salvador, papá. ¿Qué este más mes queremos ir? Vamos para Tegucigalpa, ¿va? Vamos para Tegucigalpa. Las camisas, la venta es únicamente para la gente que está en Estados Unidos. Ya lo dije. Le vamos a dar el feliz cumpleaños a Nodi de parte de su espacio, el abogado Luis Meléndez, en 3, 2, 1 y. Mira esta gente cómo anda, mira esta gente cómo anda, 180 dólares. Esto es en camisa, papi, en camisa. $2. Ah, va. Pago de camisa. Muchas gracias. Thank you. Miguel Palma, nos vamos. Esta fue una edición más del bonito show. Thank you, everybody. Soquete es todo. Suscríbete a YouTube. Nos vamos.